Hola, bienvenidos al canal y esta semana les traigo mi versión de uno de mis platos preferidos de la cocina italiana, la parmigiana de berenjenas. Vamos al video. Lo primero que hay que hacer es preparar la berenjena. Tradicionalmente la parmigiana se hace con berenjena frita, pero a mí me parece que la berenjena es un vegetal que absorbe mucho aceite, así que yo lo voy a hacer a la plancha. Cortamos las berenjenas en longitudinalmente y la vamos a cocinar a la plancha con un poquito de aceite solo. Para poner solamente la mínima cantidad de aceite, lo que hago es que con un poquito de papel de cocina le pongo el aceite al sartén y eso es más que suficiente. Una vez que las berenjenas estén cocinadas, las sacamos del sartén, las ponemos aparte y empezamos a preparar el restante de los ingredientes. En este caso, picar la mozzarella, las hierbas y rallar el queso parmesano. Si no tienes queso parmesano, otra opción también es el queso grana padano, que es el que estoy usando en este momento. Una vez que todos los ingredientes estén preparados, ya lo que sería es ensamblar el plato. Yo para esta receta estoy usando para la salsa, la receta tradicional de la salsa italiana que tengo en el video, les dejo el enlace en la descripción abajo y es una simple salsa de tomate. Yo en este caso la hice con tomates picados, pero también se puede hacer con passata o tomates licuados en una licuadora. Les dejo la receta para que la sigan. Es muy fácil y también muy rica. Entonces procedemos a hacer la parmigiana, que empezamos poniendo una base de salsa de tomate, una capa de berenjenas, después queso y yo le estoy agregando también unas hojas de basilico, que no es tradicionalmente, pero me encanta cómo queda y el sabor que le da el basilico al plato en general. Y procedemos a hacer las capas. Una vez terminadas las capas, terminamos todo el plato con el queso parmesano o grana padano rallado. Y esto es lo que va a hacer en combinación con la mozzarella, que se cree una capa de queso así crocante y derretido muy muy rico. Una vez listo, se hornea en un horno precalentado a 220 grados centígrados por 15 minutos. Y esta es mi versión de la parmigiana de berenjena, un plato muy rico, muy fácil y muy económico de hacer. Si no estás suscrito al canal, dale al botón para suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que pongo una receta nueva. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!